Mucha alegría por lo que se está haciendo en el Noti, ¿no? Sí. A ver, si estamos con este nivel de alegría es porque realmente acá en el Hospital Humberto Noti cada día las cosas van mejorando y se van haciendo innovaciones que tienen que ver con el tema de la salud. Y hoy vamos a hablar con, primero vamos a hablar con el doctor Jorge Pérez, que lo tenemos con nosotros dentro de este equipo, que nos cuente cómo es esto de las cirugías navegadas. A ver, expliquémoslos con manzana, doc. Bueno, mira, yo eso lo voy a dejar que lo explique el doctor Moraesian, el doctor Castro, que son los especialistas. Sí. Pero yo te voy a contar cómo empezó la cirugía navegada, la idea, ¿no? Sí. Creo que surgió hace 2 años, vino el doctor Moraesian, el doctor Castro, y me dijeron, che, Jorge, vamos a hacer cirugía robótica. Y yo los miraba. Bueno, no tenemos plata para un robot. Ah, claro, digo, pero un robot, digo, ¿dónde lo vamos a poner? Claro. Bueno, el doctor Moraesian se fue a Inglaterra, se perfeccionó y... El doctor Castro venía y me decía, mirá, va a venir. Digo, ¿estás seguro, Pepe, que va a venir? Sí. Mirá que si no, nos compramos robot, ¿eh? Claro. El doctor volvió. Así que lo tenemos con nosotros. Así es que la verdad que es muy lindo, es una historia muy linda, que gracias a Dios hoy se ha podido poner en marcha, que no termina acá, sino que sigue, es un proceso. Hoy se hacen cirugías navegadas, como vos bien dijiste. Más adelante serán asistidas por un robot, si Dios quiere. Pero el hecho que hoy hayamos empezado con esto, la verdad que es muy bueno para el hospital y sobre todo para nuestros pacientes, ¿no? ¿Y este puntualmente en qué se puede utilizar? Bueno, los doctores lo están usando para hacer cirugía de patologías de columna que son congénitas, escoliosis congénita, pero también tiene otras aplicaciones para neurocirugía. Hoy hemos empezado con lo que es columna. Más adelante veremos ir avanzando y abarcando otras especialidades si podemos. Creemos que sí, porque el objetivo es ese. Bueno, y en nuestra coreografía, uno presenta al otro. Así que le dejo, doctor, que lo presente al que sí. Bueno, yo le voy a presentar al doctor Moraesiancio, que es quien, digamos, trajo esta idea que al principio parecía medio descabellada, pero que bueno, la verdad que tengo que reconocer que decía la verdad. Así es que bueno, el doctor Moraesiancio, que es el cirujano traumatológico. Bueno, y ahora bailando nos movemos de uno para el otro. Y acá tenemos al doctor Moraesiancio. Permiso, por acá. Ahí está. Listo. Bueno, a ver. ¿Lo puedo tutear, Doc? Sí, claro que sí. ¿Cómo van? Te fuiste a Inglaterra, todos tenían miedo, como decían acá, que no volvieras. Y sin embargo, cuando volvían, ¿qué dijeron? Volvemos con un Robocop al lado. Pero no, volviste con una idea. Bueno, y contanos un poquito cómo es esto de las cirugías navegadas. Las cirugías navegadas básicamente consiste en la colocación de tornillos y prótesis en la columna, que está doblada y está rotada, que lo hace muy difícil, con un control en tiempo real, en una pantalla, como si fuera un GPS. Vos ves en tiempo real dónde están los tornillos en la columna y eso nos permite una seguridad muy alta, cerca del 98%, para colocar esas prótesis que tienen que ir en lugar muy, muy específico. Y eso aumenta la seguridad de los pacientes que podemos operar, porque tienen una deformidad muy severa y ahora podemos operarlos con mayor seguridad y eso redunda en el beneficio para hoy los pacientes con escoliosis. ¿Y a partir de qué edad y hasta qué edad se puede utilizar esta operación, esta cirugía navegada? Como dijo el doctor Pérez, esta es una tecnología que nos permite tratar todas las edades, ¿sí? En este caso se está aplicando a pacientes pediátricos con patología de columna, pero es una tecnología que puede aplicarse a todos los pacientes, pues no tiene limitación de edad. En nuestro hospital podemos tratar nenes de muy pequeña edad, 3, 4 años, con escoliosis congénita, como dijo el doctor Pérez, hasta pacientes que operamos, que eran pacientes nuestros en el pasado, que tienen más de 18, los operamos porque esta tecnología no tiene límites de edad, por así decírtelo. Y si te pones a ver en relación a, bueno, fuiste a especializarte en Inglaterra, ¿cuántos años estamos atrasados o cuántos años nos faltan para llegar a esa tecnología que tienen en Europa, por ejemplo? Y hoy estamos con la misma tecnología. Básicamente. Es la misma tecnología que estaba usando en el Reino Unido, yo estaba en Londres, y está acá, está disponible, funciona, y te lo digo de corazón, esto está acá y funciona porque ellos, el doctor Castro, que es el jefe de servicio, el doctor Pérez, se echaron el proyecto al hombro y se pusieron a gestionar, y hoy tenemos la misma tecnología que si yo volviese a operar a Londres tendría. Perfecto, bueno, ahora dame el pase, ¿con quién hablamos? ¿Con el doctor Castro? El doctor Castro, el jefe de servicio, un tipo ocupado. Perfecto, bueno, ahí está, lo presentaron como un tipo ocupado, ¿eh? Así que bueno, a ver, ¿con qué chiste arranca, Doc?
Entraba un gallego. Claro, primero vamos a saludar a la gente, a la audiencia, y bueno, gracias por este espacio, ¿eh? Fundamentalmente. Esto es así, es como dijo el doctor Pérez, nace como una idea realmente loca, una idea donde se charló en una cirugía, la cirugía robótica, nos pareció una cosa realmente del otro mundo y se fue agudizando un poco el tema, hasta que apareció la posibilidad de ir a Londres y realizar esta experiencia que lo logramos hacer, el hospital colaboró, el ministerio, todo para lograr esto. Y el servicio, por suerte, gracias al gran equipo que hay, pudimos sostener un poco la demanda durante el tiempo que duró la especialización. Mientras el doctor estaba allá, nos estuvo mandando bibliografía, los casos que atendía, y se fue armando un proyecto que al principio, que nos seguía resultando un poco loco, lo presentó. No estaban convencidos, por más que mandara todas las pruebas desde allá, ¿no? Y estamos en una situación que no era como para pensar en ir a la luna, digamos, estamos en la tierra acá, es una cosa que... Y así todos presentamos el proyecto, lo hablamos con el doctor Jorge Pérez, él lo habló a nivel ministerial, empezó a prender la espinita y bueno, y después ya vinieron las relaciones con las casas que promocionan este sistema y bueno, la idea es llegar a la cirugía robótica, pero por ahora estamos solamente en la primera etapa que es la cirugía navegada, que es como dar un gran salto, ¿no? Es un gran salto, un pequeño paso para un gran salto, digamos, ¿no? ¿Y se pueden poner plazos para las cirugías robóticas o todavía no? ¿Plazos en qué sentido? ¿En cuándo se puede empezar a desarrollar con asiduidad? Y estamos en un momento difícil para poner un plazo. Para nosotros sería muy bueno que fuera en diciembre, pero por ahora nos tenemos que conformar a donde estamos y seguir insistiendo de a poco hasta que logremos por algún momento traer el robot que ya la cirugía navegada es la primera que hay acá en Argentina, que eso es importante. Y si ya le sumamos la parte robótica, podríamos llegar a dar un salto a todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Doctor, y a ver, teniendo en cuenta que a medida que se va evolucionando, bueno, como dice usted, las cirugías navegadas son las primeras de Argentina, me imagino que la demanda en el Hospital Noti va a crecer y va a crecer a raudales. ¿Cómo están preparados para eso? La demanda siempre ha sido a raudales, porque tenemos que estar convencidos de que este es el último eslabón de la salud pública, digamos, ¿no? Y de la salud en general. Más en este momento que las obras sociales no están respondiendo como realmente deberían hacerlo, ni siquiera los medios, los efectores privados tienen las posibilidades que tiene el Noti con todo su gran equipo, ¿eh? Todo el sistema de terapia, anestesiología, la parte de clínica médica, los SIP preparados, el equipo quirúrgico, los quirófanos, la enfermería, todos tienen un rol importante. Entonces, no hay en otro lado. Y acá la demanda, por supuesto, al haber esto, hay una gran cantidad de cirugías que antes no se podían hacer por la complejidad que eran y la gravedad que eso representaba. Y ahora, en este momento, todas esas cirugías como que ya tenemos la posibilidad de hacerla, y lo cual para los chicos es una gran respuesta realmente. Tienen que estar muy contentos y ojalá se pueda terminar este proyecto globalmente como está programado. Bien, Robert, realmente cada vez que venimos al Noti, encontrarnos con estas noticias para nosotros es una gratitud, porque uno se va encontrando con permanentes avances y la verdad que todo esto, como decía recién el doctor Morales Ciencio, arranca con los chicos, pero tiene proyección para toda edad, no hay una edad puntual. Así que bueno, esto es un puntapié importantísimo para la salud pública, importantísimo para los chicos, en principio, y después para toda la sociedad. Bueno, y qué bueno que esté acá en Mendoza, en un hospital público, y que los chicos que necesitan esta operación navegada la puedan realizar. Así que mandale mis felicitaciones a los doctores, a toda la gente del Hospital Noti, y la verdad que a veces cuando transmitimos a veces las situaciones más complejas y los problemas que hay, esto también te ayuda y te da una esperanza, porque vemos que la salud pública tiene este tipo de cosas que nos dan muchas alegrías y mucha tranquilidad a todos los que son padres y demás. ¿No es cierto, Rodri? Totalmente, Robert, totalmente. Así que bueno, las felicitaciones a todo el equipo, a todo el equipo del Noti. Doc, ¿quién nos faltó salir, que se nos desmaya, que estaba ahí al costado? La subdirectora
coordinadora, digamos, de la subsecretaría asistencial, que es la doctora Membrives. Ahí está. Bien. Bueno, acá está. Carolina Membrives. Un saludo nada más, Caro. Está bien. Sí. Porque es la jefa, antes de estar acá, es la jefa de anestesia. Ahora va a ser la jefa del departamento de anestesiología. Por lo tanto, necesitamos el aval de ellos para poder realizar estas locuras. Sí, sí, porque si se nos despierta el muchacho a la mitad. No, se complica el navegador todo, ¿no? Se paro en la mitad y se van todos. Claro, 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 claro. Así que bueno, Robert, desde acá, desde todo te veo, les dejamos una felicitación a todo el equipo. Gracias por siempre tenernos en cuenta y avisarnos sobre esta situación. Así que bueno, agradecerles y felicitaciones una vez más por hacer todo este trabajo que llevan haciendo todo este tiempo.